Academia Pedagógica Pablo Apóstol de Estelí fue creada por Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo de la diócesis de Estelí, con el objeto de cualificar a maestros empíricos de las zonas rurales. De esta manera, 73 jóvenes recibieron el título de educadores en la fe, maestros de educación primaria. El acto fue presidido por Su Excelencia Monseñor Juan Abelardo Mata, quien celebró la Santa Eucaristía y exhortó a los graduandos a ser jóvenes leales a la misión, a crear y formar niños en la fe y educados en principios y valores humanos y cristianos. En el acto se entregó un reconocimiento a la hermana Reina Isabel Rojas del Sauce, León. Días, estimadas personas que presiden este acto, Monseñor Juan Abelardo Mata, director de esta Academia Pedagógica Paula Apóstol, del profesor José Roberto Rizzo, subdirectora de esta Academia, la profesora Nubia Azucena Torres, profesores de la Academia Pedagógica, estimados compañeros graduando, acompañantes, personas que nos acompañan en este acto. Es para mí un placer estar dirigiendo estas palabras en nombre de todos mis compañeros graduando. Hoy este acto marca el término de una etapa de nuestras vidas, quizá la más importante para algunos, la conclusión de nuestros estudios como maestros de educación primaria y maestros de educación en la fe. Y en este final de nuestra carrera compartimos todos la alegría de haber llegado a la meta que nos propusimos. Hace algunos años, cuando llegamos a esta academia y durante el transcurso de nuestros estudios, muchas veces quizá nos preguntamos si lograríamos llegar hasta el final. Pero hoy estamos aquí celebrando este triunfo. Lo hemos logrado. Pero este logro no lo hemos conseguido solos. A nuestro lado han estado un sinnúmero de personas que es preciso agradecer y mencionar. Primeramente a Dios, nuestro Padre, que con amor nos ha cuidado, nos ha dado el don de la vida y que gracias a su ayuda y su fortaleza podemos alcanzar todo lo bueno que nos proponemos. También nuestro agradecimiento es para nuestros padres, familiares, amigos y en mi caso mi congregación de hermanas franciscanas que durante este camino nos han brindado su apoyo y no, nunca ha faltado un ánimo adelante. A nuestros maestros que cada sábado se prepararon con esmero para transmitirnos sus conocimientos. Y queremos darle las gracias también a Monseñor Juan Abelardo Mata por darnos la oportunidad de realizar nuestros estudios en esta querida academia que tanto bien hace a la sociedad, preparando continuamente con calidad y calidez a los docentes de hoy. Son muchos los recuerdos que llevamos de la academia, pero sobre todo un reto: demostrar con nuestra profesión docente la buena formación que hemos recibido. Que Dios y nuestra Madre María acompañen nuestro caminar diario para que, como hoy, sigamos cosechando éxitos. Gracias. Su Eminencia Reverendísima, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, Obispo Diócesis de Estelí, Presidente Directiva Academia Pablo Apóstol. Licenciada Celia Carmen Huete Reyes, Directora Administrativa. Licenciada Nubia Azucena Torres Mayorga, Subdirectora Académica. Estimados alumnos graduandos, padres de familia, familiares y demás acompañantes, personal docente administrativo y personas que nos visitan el día de hoy. En primer lugar, quiero saludar y felicitar a los graduandos de esta novena promoción de maestros en la fe y profesores de educación primaria, a sus familiares y demás acompañantes. Esta novena promoción, dedicada a Dios, padres de familia y maestros de la Academia Pedagógica Pablo Apóstol, es el fruto del esfuerzo de estudiantes, maestros, personal administrativo y familiares que han apoyado decididamente a este grupo que hoy se gradúa. Apreciados profesores graduandos,
este peldaño que hoy han alcanzado debe ser solo un punto de partida para seguir avanzando con paso firme y seguro hacia nuevas conquistas que ustedes irán alcanzando en la medida que se lo propongan. Para que consoliden lo hoy obtenido y alcanzar nuevas metas, Dios debe ser su principal fuente de inspiración y razón por la cual ustedes decidieron dedicar esta promoción. Tengan siempre presente que cuando nuestro Señor Jesucristo les ordenó a sus discípulos que les acompañaban y que compartían su ministerio terrenal, diciéndoles que fueran a todo el mundo e hicieran discípulos en todas las naciones, y les mandó que enseñaran todas aquellas cosas que él también les había enseñado. Y lo que más tarde el apóstol Pablo nos da las mismas instrucciones en 2 Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgalo a hombres de confianza que sean capaces de enseñarle a otros. Nosotros el día de hoy, como Academia Pedagógica Pablo Apóstol, les encargamos a ustedes que ejerzan el magisterio de la enseñanza en las áreas pedagógicas y teológicas, tratando de imitar las virtudes de Cristo y sus apóstoles.